One hopper speared by Walton to second for one. Over to first, not in time. A run scores. They did get one, and now they're going to call Hoskins out and Realmuto out. Come on. What did he do? Wow. I saw nothing. Junior Valentine said that Reese violated the rules at second base on his slide. That he came into him and came up into him. I'll tell you right now, Joe ain't staying in this one. No, I don't think so. Good play by Walton. Soft toss. That's terrible. That is terrible. Bueno, esta jugada acaba de suceder en el partido de los Phillies. Hay muchas cosas que yo no me explico de esta jugada. O sea, de verdad, lo de los umpires este año parece que están haciendo todo lo posible por perder sus trabajos. Es infame, o sea, es patético. No hay ninguna violación a la regla en esta jugada. Yo lo que no me explico es por qué es out para Realmuto. ¿No? O sea, a ver, lo de Hoskins, primero. Hoskins es out en segunda porque es una barrida ilegal, barriéndose hacia el jugador y no hacia la base. Una de las reglas más subjetivas, más absurdas que tiene el béisbol. O sea, yo entiendo que sea para proteger al jugador, lo de Chase Utley, ¿no? Y lo que quieras, ¿no? Pero, o sea, a ver, el segunda base, aquí lo vemos, está a la derecha de la base. Y Hoskins se barre hacia el lado izquierdo de la base. No se barre tarde en ningún momento. No va hacia el jugador. Y no se pasa de la base. Que esos deberían ser los argumentos que puede tener un umpire para marcar out en esta jugada. Esta temporada de verdad ha sido el show de los umpires. Por más que se haya revertido la decisión al final. Después de la revisión. O sea, me parece deplorable el hecho de que se haya tenido siquiera que revisar esto. O sea, es una jugada básica. De nuevo, el segunda base está a la derecha de la almohadilla. Hoskins se barre hacia la izquierda. No se barre tarde. No va hacia el jugador y no se pasa de la base. No puedes marcar out en eso. Después, lo de Realmuto. No hay manera en la que puedas justificar un out para Realmuto en esa jugada. O sea, no hay manera. Es absurdo, es infame. Pero bueno, era nada más un video, un desahogo rápido de lo que sucedió en esta jugada que me sorprendió bastante. No lo toca, la barrida no es ilegal. La barrida no es ilegal, ¿eh? Ojo a eso, no es ilegal la barrida. Pero bueno. Ahí ya afortunadamente se revierte la decisión. Pero esto de los umpires, o sea, me da mucha risa porque parece que están haciendo todo lo posible por perder su trabajo. Quieren que esto se resuelva con tecnología. Perfecto. Ya, adiós umpires.